Hola amigos de YouTube, mi nombre es Collins. En este tutorial vamos a configurar lo que es servicio de teléfono IP. También vamos a configurar lo que es DHCP para que los teléfonos puedan agarrar automáticamente una dirección IP. También vamos a configurar lo que es extensión para que podamos llamar los teléfonos con un número. Bueno, vamos a empezar con este video sin tardar. Entramos en el router, decimos no. Enable, config terminal, le ponemos un nombre al router, R1, service, password, encryption. Este comando es para encriptar nuestra contraseña. Hacemos username, Collins, estamos escribiendo un username, privilege, y password, server. Este comando es para crear un usuario, y aquí privilege 15 significa que este usuario va a ser administrador. Voy a dar el punto 0, login, synchronous. Este comando es para que cuando se está actualizando el router no nos molesta cuando escribimos estos comandos. Decimos login local. Este comando es para que cuando un usuario quiere acceder al router remotamente, les pide un nombre, una contraseña, transport, para que el usuario pueda usar cualquier protocolo de remoto, quiero decir SSH, Internet, etc. Con eso salimos. Ahorita vamos a hacerlo de DHCP. Explorer address 2.16.1.226. Este comando es para que una computadora no puede ocupar esta dirección IP, ya que lo va a ocupar lo que es el router. Damos enter y también el 1294, no quiero más que ninguna computadora pueda ocuparlo. Cppool, voice, default water, 26.1.126, network, 132.16.1.0, 128, porque como pueden darse cuenta aquí el prefijo es 25. Vamos a usar también lo que es option 150. Este comando como tal es cuando estamos configurando lo que es teléfono IP, por eso lo ocupamos. 26. Quieren también pueden poner un DNS server, vamos a ponerlo de Google. Salimos ahorita IP de HTTP pool. La data ahorita ya configuramos para voice, default water 2.16.1.234, network 2.16.1.128, 2.5.2.5.228, DNS server igual Google site. Ahorita vamos a ocupar un comando para levantar el servicio de teléfono. Aquí dice telephone service. Si le preguntamos, a ver, vamos a ocupar tres comandos, o sea cuatro. Lo que dice max dn aquí, max dn, vamos a decir 5, y max y phones, vamos a decir 5, o sea vamos a ocupar 5 teléfonos. También vamos a ocupar lo que es auto así, o sea autoasignación del 1 a 5, ya que vamos a ocupar 5 teléfonos. Ahorita vamos a ocupar, usar un comando que dice IP source address, o sea porque va a ser la dirección del router, porque va a salir los teléfonos. El 726, y también vamos a ocupar lo que es puerto, vamos a ocupar el puerto 2000, IP source address 226. Con eso ya hemos terminado con la configuración en el router de los teléfonos. Cerramos eso. Es que nos falta configurar las interfaces. Interfaz va a tener 0.0, no shutdown. Vamos a ocupar lo que son VLAN 2, por eso usamos eso como un encapsulation 2. Con ese comando lo que estamos diciendo al router, todos los paquetes que tienen una etiqueta que dice .1.2 y va a mandar a este rango como tal. A ver,
IP address 192.168.1.126.295.295.295.228. Voy un poco rápido porque no quiero que el video sea que el video sea muy largo, por eso voy un poquito rápido. IP address, vamos a ocupar el 254. Y ahorita para la serial 00 IP address 192.16.4.1 255.255.255.252, porque el preview aquí como 330, por eso decimos 252, no shutdown. Ahora ya vamos en el otro router. Es que lo mismo que acabamos de hacer aquí, vamos a hacer lo mismo aquí. Por eso, como no quiero que tarde mucho el video, lo que voy a hacer es que ya tengo un bloc de notas aquí donde tiene todo lo que quiero. Aquí están los comandos, es igual, solamente vamos a cambiar el nombre del router. Bueno, copiamos eso hasta aquí, lo copiamos y lo pegamos. Decimos yes. También si queremos vamos y pegar eso. Y qué más podemos hacer. Bueno, aquí igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar y pegar para que sea más corto nuestro video. Aquí son los mismos comandos que ya usamos. Aquí como estamos en este router, o sea, como pueden darse cuenta, vamos a ocupar el 126 para este router. Por eso aquí es 126. Copiamos todo eso también. Copiar y lo pegamos. Ahorita tenemos que levantar lo que es PDHCP. A ver si no lo tenemos aquí. Y mira. Sí, bueno, lo vamos a hacer. Si es igual. Vamos a ahorrar un poquito nuestro tiempo. Ya terminamos. Hicimos algo mal aquí. IP de HCP Explorer. Excite. IP de HCP Explorer address 16.3.254. Forwarder 2.16.3.254 network 2.16.3.128 5.25.5.25.28 con eso ya salimos. Ahorita vamos a configurar las interfaces. Dos, tres, cuatro. En caso de gen, 2.4. Para las 5 en caso de Shane 5, aquí va a ser 254.
Ahorita para serían 00 IP address 132.16.4.2.5.2.5.2.2.2. No shutdown. Ahora deberíamos poder mandar ping a 132.16.4.1. También vamos a copiar aquí para que sea más rápido. Vamos a cambiar el nombre, va a ser R2 y copiamos todo eso hasta aquí. Copiamos todo. Copiar. Aquí va a tener que ser 2.126. Copiamos todo eso. Y ahí lo ponemos en el router. Roseta. Es. Ya. ¿Y qué más nos falta? Aquí ya no va a ser el 3, pero 2, 2. Aquí nos salió un error. 2 2 2. Ahorita copiamos todo eso. Eso es para el DHCP de los teléfonos. Y salimos. Sale XI. HTTP pool data y for router 2.16.2.2.54 network 2.16.2.128.255.255.128. DNS server 8.8.8. Ahorita vamos a configurar las interfaces. Interfaz 00. Shortcut. Sí, fácil, fácil para la voz. Caps 200, Macu 6. IP address. Yes. 2.16.2.126.205.205.205.128. Y para las 7 va a ser 7 y 254 ahorita. Ahorita el interfaz sería 0, 0, 1, el IP address 6.4.6.205.205.205.205. No shutdown. Ahorita deberíamos poder mandar ping 2.16.4.5. Ya. Ahorita vamos a hacer lo que es. Vamos a poner un ruteamiento en todos los routers. Bueno, es que como va a ser igual, solamente voy a copiar y pegar. Router
EIGRP1. Con este comando lo que estoy haciendo es para que los routers puedan comunicar las direcciones que ya saben a los otros routers, para que todas las computadoras como tal puedan tener la dirección. Aquí le digo network 2.16.0.0 no auto summary. Como es EIGRP1, aunque no ponemos exactamente las direcciones de los routers, con este comando ya lo vas a saber. O sea, no auto summary, que no lo que no hace un resumen de todo. Aquí. No. Es que ahorita como tal, bueno, sí, también. Nos falta ahorita configurar lo que son los switches. Bueno, voy a hacerlo una vez en este. Es que aquí vamos a poner dos VLAN. El VLAN 2, decimos name voice. VLAN 3, name data. Salimos ahorita. Es que voy a hacer eso solo en este router. Nosotros solamente voy a picar, copiar y picar. Ahorita tenemos que asignar los puertos a sus diferentes VLAN. Aquí interfaz, vamos a ocupar lo que es range, es para que no tenemos que hacer lo, o sea, puerto por puerto, o sea, lo hacemos una vez. Range como tal en español sería rango, o sea, vamos a ocupar desde el 02/2 hasta el 6. Estamos configurando eso, o sea, con eso cuando lo que estamos haciendo, estamos configurando la 2, a 3, a 4, a 5, a 6 una vez. Switch port, lo vamos a poner al modo access, switch port, access, VLAN 3, switch port, voice, VLAN 2. Con eso lo que estoy diciendo al switch es que, bueno, le estoy diciendo, bueno, todos los teléfonos van a agarrar sus direcciones IP en el VLAN 2 y todas las computadoras van a agarrar sus direcciones IP en la VLAN 3. Así como pueden darse cuenta aquí, las computadoras están conectadas a los teléfonos, por eso lo hago aquí una vez. Y luego vamos a hacer interfaz fast Ethernet 0.1, o sea, la interfaz que está conectada en el router, lo vamos a poner en switch en modo tonka. Switch por John, vamos a decirle que permite todos los VLAN. Con eso ya estamos. Con eso, los teléfonos ya deberían agarrar. Vamos a adelantarnos un poquito. Los teléfonos ya deberían agarrar. Nos falta también, nos falta esta parte para el teléfono. Aquí vamos a ocupar lo que es iPhone. Vamos a preguntar, aquí aparece el comando iPhone. Bien, aquí lo que vamos a hacer es asignar una extensión a cada teléfono. iPhone, bien, number. Aquí va a ser 2001 para el 1. iPhone 2002, iPhone 3, 2003, etc. iPhone 4, 2005. Ya deberían, sí, ya está. Ya todos los iPhones ya tienen una extensión. Ya. También nos falta esta parte en este router. Enable. Cisco. Cisco. Config terminal. Y 4, 1. Eso creo que va a ser 3000.
number 3001. If I'm going to go, aye aye. 3002. If I'm going to 3. 3003. If I'm going to 4. 3004. If I'm going to 5. 3005. Aquí enable Cisco country terminal y from the N1 eso va a ser el nombre mi one mi one mi two free me free and then 4 1004 if I need 5 1005 first four time checkamos. Ya está. Todavía no. A ver qué onda en este router. Ah, nos falta configurar los switches aquí. Y bueno, vamos a copiar y pegar con el terminal. Aquí. Como aquí estamos usando lo que es el VLAN 6 y 7, por eso vamos a ver, ya está, y aquí tenemos que cambiar eso porque aquí estamos usando lo que es VLAN 5 y 4, o sea el VLAN 5 para lo que es data y VLAN 4 para lo que es voice. Eso solamente es para ahorrar su tiempo, por eso lo estoy haciendo. Adelantamos, ya deberían agarrar. A ver cuánto tarda el video a 22. Ya está. Pero vamos a hacer lo que es también. Vamos a poner lo que es config terminal. Vamos a levantar lo que es un protocolo. El sistema. Un protocolo de ayuntamiento para que todas las máquinas puedan comunicarse. Más no autosummary. Aquí vamos a ver si las máquinas agarran una dirección IP. Ya está. 129, sí. A ver este. 130, ya está. ¿Dónde está? HCP. Ya está. Pero qué pasa si quiero mandar un ping desde esta máquina, o sea de esta máquina a esta máquina. Vamos a ver, como tal no va a poder porque no conoce, o sea el router no conoce esta dirección. Vamos a intentar 129. Vamos a poner la segunda, dice destination house on whichever. Es porque todavía no hemos configurado esta parte en los futuros. Vamos a hacerlo una vez, copiar, luego Cisco, ya está, si también lo hacemos igual, luego Cisco, ya está. Ya está, ahorita vamos a intentar mandar el ping otra vez. Ah,
A ver qué onda, que está Maú. Bueno, así como en la segunda ya tenemos conexión. Bueno, es para que tú las máquinas como tal pueden conectar. Pero aquí vamos a probar algo. Es que los teléfonos como tal solamente ahorita solamente pueden comunicar a los teléfonos que pertenecen en la misma extensión. O sea, sí, podría mal lo que es el 3.1. Es 3, no, ese no es 3.2. ¿Dónde está el 3.2? Aquí. Ajá. Ahí como en la segunda ahí dice que tenemos una llamada entrante del 3.001. Ese es el 3.002. Vamos a probar. Colgamos. Ahorita, ¿qué pasa si queremos llamar un teléfono de esa extensión desde aquí o desde aquí? Vamos a verlo. Vamos a llamar lo que es 1001. Como en la segunda aquí dice un número, o sea, número desconocido. Bueno. Y también no vamos a poder llamar el número del autónomo aquí tampoco. Nombre. Bueno, ahorita vamos a configurar eso para que podamos hacer eso. Vamos, primero tenemos que configurar lo que es double peer. Double peer. Si le preguntamos a preguntar por voice. Y un número. Un número. Aquí algo muy importante. Por ejemplo, si ahorita lo que estoy configurando es para que esos teléfonos pueden llamar a esos teléfonos, si el número que usé para hacer eso era el 1, aquí también, para que esos teléfonos puedan devolver llamar a esos teléfonos, tengo que usar el mismo número en este router. Vamos. Ahí nos va a preguntar lo que es destination pattern. El destination pattern como tal es cómo empieza la extensión. Aquí le decimos 3000 punto. Este punto significa que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Por eso, si podría ser 3010, tendríamos que poner 2 aquí. O sea, 3000, este también podría tomar número. Aquí decimos 3000 así. Vamos a dar lo que es Session Target. Este como tal, tenemos que poner IPv4 y la dirección IP del router que nos va a permitir entrar, o sea, este router. Lo cual es el 2.16.4.5. Y con eso ya estamos. Tenemos que hacer lo mismo en este router. Exact. Level peer. Voice. VoIP. Destination border. Control. Eso es el 100.1. Session target. Si no ponen IPv4 así, les va a salir un error, por eso lo pongo 6.4.6. Y con ese comando ya deberíamos poder llamar ahorita a esos teléfonos desde ahí. Vamos a intentar, vamos a llamar a 3001. Ah, ahí dice que está ocupado. Bueno, vamos a llamar a 3002 entonces. Dos. Ring out. A ver, vamos a checar dónde está 3002. ¿Dónde está? Eso es 3003. Aquí, como en la segunda, aquí dice que tenemos una llamada entrante del 1002. Vamos a ver si también podemos llamar desde esos teléfonos. Vamos a intentar llamar el 1001. Ring out. Como en la segunda, aquí tenemos conexiones desde esas dos. A ver. No es este, creo que es este. Aquí podemos dar, tenemos una llamada entrante. Colgamos y ahora vamos a hacer para que esos teléfonos puedan comunicar con esos también. Salimos de ese, mandamos al peer, voice to VoIP. Destination va a ser el 200 punto algo. Session target va a ser la dirección de este router punto 1, o sea la dirección de este router, esta parte es por donde van a pasar las llamadas, por eso lo pongo aquí. Como le estaba diciendo, si no ponemos IPv4, o sea IPv4, pues punto nos va a salir un error, por eso me salió un error.
Aquí ya está. También tengo que hacer lo mismo aquí. Inside. Appear. Y como les estaba diciendo, tenemos que usar el mismo número. Aquí usé las cuales. Eso también usamos así. Destination button. Siguiente punto. Session target. IPv4. Nos vamos a ver 2.16.4.6. Creo que es este. Salimos. Ahorita deberíamos poner llamar los teléfonos. Ahí dice ring out 1001. ¿Quién es 1001? Ahí dice como una lectura. Tenemos una llamada de la 2003. Vamos a colocar. Ahorita vamos a llamar el 2001. Ahí como en la señal dice ring out. Ya sabes que está sonando. A ver. No es este. Ahí está, ya. Bueno, ahorita vamos a configurar para que esos teléfonos puedan comunicar con esos teléfonos. A ver. Colgamos. También vamos a hacer lo mismo. Ahí. Dalpier. Royce. Ya. Es que aquí no podemos ocupar el 1 aquí. Porque ya lo está ocupando para eso. Entonces va a ocupar otro número que 1 y 2. Vamos a para 3. VoIP. Destination. Button. Va a ser 300. Punto algo. Session. Target. Destination border, tenemos que irnos llamando 200, session target, IPv4, 2.16.4.1, con eso ya estamos. Aquí también deberíamos poder llamar a 2000 algo. Ahí se manda out. ¿Cuál es el 2002? ¿Cuál es? No es este. Es este. Bueno, eso sería todo. Bueno, gracias por prestar atención. Bueno, 33 minutos, no es mucho. Aquí